Pues bueno, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Siles Uribe y el día de hoy vamos a hacer un unboxing y una mini reseña de los Audio Technica ATH-M20X. Así que les invito a que se queden a ver este video porque vamos a comenzar. Bueno amigos, pues antes de empezar, antes de arrancar con todo, pues bueno, si quieren ver el unboxing pueden adelantar el video, por mí no hay ningún problema. Pero pues bueno, a lo que voy a ir con estos auriculares del por qué los compré, porque primeramente pues tengo que explicarles el por qué los adquirí y todo. Pues bueno, andaba pues como bien sabían, pues me quedé sin interfase de audio, después hice el cambio por la 404HD, pues de recientemente hice esa renovación. Y pues bueno, pues llegué a probar los auriculares con los cuales he estado desde hace 2 años y medio, que son estos, que son los de la Focus, con los que me vinieron ahí inclusive, y como puedes ver, o sea, físicamente, o sea, no tienen desgaste, prácticamente sientes que de plano como que no les pasó el tiempo, pero a la hora de probarlos en la 404HD pues definitivamente pues ya empezaron a fallar, ya las frecuencias graves me empezaron a fallar bastante, pues ya sentí que pues, ya de plano que ya no servían. Entonces pues por esa parte pues ya me vi urgidísimo en la necesidad de buscar algo que me sacara del apuro, y de ahí pues me puse a investigar bastante tiempo, pues me di el tiempo de ver obviamente pues qué opciones tenía obviamente con mi presupuesto, y me decanté obviamente por los Audio Technica, los ATH-M20X, porque bueno, llegué a ver inclusive videos de un colega que hizo pues también inclusive review de este tipo de auriculares. Y ojo, porque no me gusta así comprar así equipo nada más así porque sí, o por tener lo mismo que tienen otros, pero la verdad me puse a decidir bastantes cosas en la balanza, buscaba algo con lo cual pudiera grabar baterías, con lo cual pudiera grabar voces, con lo cual pues obviamente pudiera mezclar a gusto. Y pues bueno, voy a tomar en cuenta algunas otras opciones que pienso comprar dentro de unos cuantos meses. Y pues bueno, pues vamos a hacer el unboxing con el cuchillo mágico de los unboxings del canal. Como puede ver aquí dice Elías, pues bueno, y dice mi nombre, entonces pues son míos. Me quise hacer mi autonota para que, pues bueno, para sentirme bien, porque recientemente fue mi cumpleaños, entonces pues bueno, hace unas cuantas semanas, pues bueno, tenía ganas de comprarme esto de regalo, pero hasta que tuve el dinero para juntarlos, pues bueno, la verdad es que sí me gustaron bastante. Chéquense esto, o sea, están los Audio Technica, los ATH-M20X. Aclaro que estos auriculares, pues bueno, los voy a usar temporalmente hasta que compre también otros semiabiertos, porque ahorita actualmente estoy pues actualizando pues bastante de mi equipo que venía utilizando, porque bueno, ya urgía renovar algunas cosas. Entonces vamos a ver cómo lo abrimos. Vamos a ver qué tan cierto es que estos auriculares, pues bueno, qué tal qué tan chido se ven, obviamente para ver que todo esté súper bien. Entonces vamos a abrirlos. Wow, está súper bien. Entonces ahí está. Está la guía en chino japonés. Ve tú a saber pues qué idioma es. Pero bueno, vamos a verlos a continuación. Están... La verdad es que la caja sí se ve bastante resistente, ¿eh? Tan solo la forma del empaque. Y pues, aquí están. Bueno, pues me vinieron en la caja de esta forma. Digo, no sé si venían de otra forma. Pero pues bueno, vamos a checarlos. Estos están totalmente nuevos. O sea, por lo visto, no los siento tan gruesos como los antiguos que yo tenía, pero sí se ven de buena calidad a simple vista. A simple vista, mis primeras impresiones, no los veo ni tan sencillos, pero tampoco los veo tan robustos. Porque bueno, está súper bien. Entonces vamos a desempaquetarlos. Les vamos a quitar su... pumita. Pues bueno, el cable no lo voy a desenrollar todo porque honestamente no necesito ahorita actualmente de sacarlo todo, porque pues bueno, a mí me gusta pues enrollarlo más a propósito con tal de que no moleste tanto el hecho de que el cable esté largo. Pues bueno, se siente acogedor, de hecho pues se siente hasta como si me subiera un automóvil, Vamos a tratar de ajustarlo un poquito más como que a la altura, como que sí se siente un poco rígido por esta parte a la hora de ajustarlo a la altura de tu cabeza.
Pues bueno, pues ¿cuáles son mis primeras impresiones sobre estos auriculares? ¿Qué fue lo que sentí obviamente con ellos? Pues bueno, ahorita que los traigo puestos, pues bueno, la verdad es que sí se sienten bastante cómodos. La verdad es que, pues bueno, no te presiona, no sientes tanta presión directamente hacia tus oídos. Por una parte está bien porque no te encierran completamente a la hora de mezclar. La verdad es que también está muy difícil que se te llegue a colar. Ahora sí que el sonido de los auriculares está muy difícil que se llegue a colar en los micrófonos, pero aún así no te hace tanta presión. Por una parte no es un auricular que te estrese tanto. Siento también en mis primeras impresiones que es un auricular que está bien hecho, o sea, tiene buenos materiales, o sea, luego se siente que está bien hecho, pero también se siente bastante blando, y eso lo veo también como algo bastante bueno porque no se siente tan incómodo. Mis anteriores auriculares, pues ahí los sentía bastante rígidos, pues como puedes ver, como que se siente un poco más duro, pero esto se siente blandito, prácticamente se siente como si te pusieras una almohada encima. Así es como yo en lo personal siento estos, y a mí nadie me está pagando por hacer este video, es más, yo todo esto lo saqué de mi bolsa. Pero la verdad, honestamente, pues me gustó bastante. La verdad es que me da igual el que no tengan tanto giro, la verdad es que, pues bueno, yo simplemente busco algo que sea funcional, que tenga buena respuesta y que yo lo pueda calibrar, y la verdad es que pues son muy excelente opción. Vamos a ver ahorita lo que son los reviews. La verdad es que probándolos con una interfase de audio o con un buen amplificador de auriculares, pues bueno, les puede sacar bastante provecho. Con un celular, la verdad, sentí que estaban bastante flojos porque obviamente no dan la suficiente impedancia para que jalen o para que los levantes bien, pero con un celular, o sea, convencional, los puede sacar bastante bien. De hecho, yo tengo este Motorola desde hace casi un año y medio que lo tengo. Tengo que ya le hice también su respectivo review ahí para que lo vean. Los levanté, pero la verdad es que como que no le sacas tanto provecho con el celular ni con la computadora. Con lo que yo te recomendaría mejor que le saques provecho es con una buena interfase de audio y con un buen amplificador. La verdad es que no suenan durísimo. La verdad, a mí no me interesa tanto que suenen fuerte. A mí lo que me interesa es que tenga buena respuesta y que sean funcionales. Eso es lo que lo personal a mí más me interesa. Y aquí checando aquí las especificaciones, aquí como podemos ver es un auricular de tipo cerrado dinámico, lo cual es una ventaja como una desventaja. Ventaja para la gente que graba y mezcla en entornos donde hay mucho ruido o la gente que busca concentrarse muchos, pero para masterizar no los recomendaría tanto porque te cansan bastante los oídos después de algo de tiempo. A pesar de que estos sí se me han hecho bastante cómodos y todo, la verdad es que para masterizar yo recomendaría más un modelo que sea abierto o semiabierto. El diámetro del transductor, como puedes ver ahí, es de 40 milímetros, o sea, es bastante bueno. La sensibilidad máxima que tienen es de 96 decibelios y su respuesta de frecuencia es de los 15 hasta los 20.000 hercios, por lo que puedes escuchar de una forma mucho más amplia lo que viene siendo las frecuencias graves. A lo que me refiero, no es que estén tirando mucho hacia los graves o que estén muy ecualizados hacia los graves, sino que la verdad es que yo en lo personal, la verdad es que para tener un sonido bastante realista y súper plano, la verdad es que esto es de lo mejorcito que te puedes conseguir con un presupuesto bajo. Ahora, que si son mejores que los M30X, honestamente no hay tanta diferencia entre los M30X y los M20. Si yo buscara dar el salto por algo mejor de la serie M de Audio-Técnica, yo directamente me saltaría hacia los M40, porque los M30, o sea, pagas casi, o sea, mucho por nada, ¿no? Entonces, la verdad, considero que si buscas economizar algo que te sea durable y algo que lo puedes tener en tu casa, en tu estudio, en tu home studio, pues considero yo que esta es una muy excelente opción. El plástico, obviamente, pues no es tampoco lo mejor, pero sí es algo que tiene calidad. La verdad es que en cuestión de construcción se ve bastante bueno. Creo yo que me va a aguantar sin problemas 2 o 3 años. Creo yo que los puedo usar. De hecho, para masterizar pienso utilizar otros auriculares. Pienso utilizar algunos AKG, los K240, o algunos otros modelos abiertos o semiabiertos que no me den tanta fatiga auditiva. Pero estos por sí solo no te fatigan tanto los oídos. La verdad es que sientes todo muy plano. La verdad, por sí solos suenan bastante bien. Les puedes sacar más provecho inclusive si los puedes calibrar con bastantes métodos como Morphit, Sonarworks. Hay bastantes formas en las cuales puedes hacerle su medición y su calibración, pero la verdad es que jalan bastante bien, o sea, funcionan. En cuanto a impedancia, pues requieren 48 ohmios, ¿no? Con un buen amplificador, con una buena interfase de audio, los levantas. Con un celular te puede funcionar bastante, pero no les vas a sacar tanto provecho a la primera. De ahí lo que te recomendaría, ¿no? Que mejor compres una interfase de audio para que le saques el máximo provecho posible. De hecho, pues bueno, a mí me gusta no que suenen durísimo, no que suenen fuerte, porque a mí el volumen casi me da igual. A mí lo que me interesa en lo personal es que
sean funcionales, que me cumplan con lo que necesito y pues bueno, pues para mis circunstancias, la verdad es que me parecieron una muy excelente opción y creo yo que los puedo recomendar por encima de los M30X, porque no porque tengas algo más caro significa que tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo recomendar es que te vayas por algo que sea funcional, por algo decente. Tampoco necesitas, para tener algo profesional, no necesitas tener algo que sea lo más caro del mundo. Hay cosas profesionales que le hacen mucha justicia al precio. Hay cosas que sí puedes aprovechar bastante bien si tienes poco dinero, poco presupuesto. Pues por esa parte no le veo yo ningún problema. La verdad es que estos auriculares definitivamente pues sí me los voy a quedar. Para masterizar, pues como les decía, no los recomiendo tanto, pero para cuestión de grabación, mezclas, si buscas estar muy concentrado, pues son de lo mejor que te puedes conseguir. Yo para lo que los voy a estar utilizando principalmente va a ser para grabar baterías, para grabar guitarras, grabar voces. Prácticamente si buscas algo que sea muy polivalente, creo yo que esta es tu mejor opción dentro de un rango de precio económico. Lo malo es que este cablecito que está ahí afuera, pues como que sí te da nervio de que se vaya a romper, pero pues bueno, sabiéndolos tener ahí obviamente en una sola posición ahí fija, la verdad es que no le veo tanto problema, nada más es cuestión de que sepas cuidar tus cosas. Por esa parte yo no le voy a poner ningún pero a estos auriculares. Y sale pues amigos, espero que el video les haya gustado. Esta es mi reseña honesta, esta es simplemente mi opinión. ¿Por qué los compré? Pues bueno, como les decía, pues bueno, estas son mis circunstancias, eso es prácticamente lo que yo necesitaba. Me pareció algo bueno, cumplidor, me cumplió con mi expectativa que yo tenía. La verdad es que sí suena bastante bien y definitivamente sí lo recomiendo. Entonces pues bueno, si tienen opiniones, si ustedes los tienen, pues cuéntenme qué tal les da a ustedes con esto. La verdad es que yo ahorita los estoy disfrutando bastante, me encanta muchísimo cómo es que suenan. En lo personal, pues bueno, este es de lo más plano. Si buscas algo leve para introducirte al audio profesional, pues creo yo que esta es tu mejor opción. Y a mí nadie me está pagando, me puse a investigar bastante sobre el tema, así que bueno, pues déjame tu comentario, déjame tu manita arriba y no olvides compartir mis videos para que sigamos adelante. Y también muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.